La verdad que es una decisión muy, muy atinada, muy adecuada, muy importante de Mauro, que es el que decide cuáles son las obras prioritarias con el Fondo de Infraestructura Municipal. Y esto es también algo de vital importancia, sobre todo en un distrito como Rodríguez, que es un distrito, digamos, que tiene niveles de densidad poblacional propio de gran ciudad, pero también tiene un sector industrial muy fuerte y también tiene un sector productivo en lo rural, tiene una cantidad importante de animales más vinculados a lo productivo, ganado bovino, tiene porcino y después toda la parte de zoonosis, de bienestar animal, que recién venía muchos vecinos y vecinas con su mascota, que encuentran un lugar para atenderla. Además se hace aquí coordinando y poniendo a funcionar en un mismo espacio lo que tiene que ver con este centro veterinario, este centro de salud animal, con la actividad que lleva adelante el SENASA en el distrito. Todo esto junto en un hecho muy importante porque además es el primero en su tipo en el país. Así que bueno, muy contentos con esta inauguración y cuando uno ve la cantidad de obras que se están llevando adelante, cómo ha logrado Mauro con su gestión integrar la acción del Estado con la acción del sector privado. No solo en el sistema sanitario, sino también en el trabajo que hace en los parques industriales, lo que está haciendo con las empresas de aquí de Rodríguez. Bueno, en principio impacta fuertemente en el concepto que nosotros pensamos de entender la salud como un derecho, pero básicamente también en esto de entender la salud como una única salud que contempla la salud de los animales y de los humanos. Por eso la integración también que tiene este hospital en este espacio en particular tiene que ver con eso. Claramente resuelve un montón de situaciones porque tener un espacio integrado, este espacio es sin precedentes en nuestro país, lo estamos generando con un trabajo terrible que hemos realizado junto a autoridades y organismos de tanto de la instancia nacional como provincial y local, por tanto el impacto va a ser muy fuerte. La verdad que para nosotros cuando Mauro invitó a que el SENASA forme parte del Centro Integral, nos pareció espectacular, porque en realidad el ciudadano a veces tiene que hacer un trámite en la municipalidad, pero también lo tiene que hacer en el SENASA, entonces la posibilidad que tenemos de integrarnos es una posibilidad no solamente que da respuesta a los intereses de la provincia, de la nación y de la municipalidad, sino sobre todo a la ciudadanía.